Muy buena gente. Bueno, para empezar, feliz año a todos. Espero que lo paséis bien en Nochevieja, que os emborrachéis mucho. Bueno, a mí se me ha quedado la voz de cazallero ya desde hace una semana o así. Así que, bueno, perdonad primero por la voz, pero la verdad que como no tiene mucha pinta de que se vaya a curar a corto plazo, pues hago ya el vídeo. Lo iba a hacer con un colega, pero al final se ha rajado, que le daba por ti. Así que nada, lo hago al final yo solo. Bueno, como os había dicho en vídeos previos, lo que voy a hacer es hacer un repaso, como hago todos los años, de lo que es, desde mi punto de vista, lo mejor de la música urbana en este 2016. Lo que vamos a hacer es dividir el vídeo, porque si no va a ser muy largo, dividirlo en cuatro partes. Primero hablaré de lo que es el hip hop, la música urbana en España, luego de la música urbana en Latinoamérica, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico más o menos. Después nos iremos al hip hop internacional, tanto de Norteamérica como de Europa, y ya para acabar el R&B internacional o el pop, un poquito lo que es la música comercial y el R&B internacional también, tanto Norteamérica como Europa. Así que nada, sin enrollarme más, vamos a empezar con el top de lo mejor de la música urbana en España. Bueno, la verdad es que este año ha estado muy guay. Tengo, digamos, un top 5 bastante claro, pero luego os quería destacar también otros trabajos que a lo mejor no entran en ese top 5, pues porque a lo mejor el trabajo es un poquito más corto y es más complicado meterle en el top. O porque me han gustado algunas canciones y otras no, porque he visto algunos detalles que en el futuro pueden estar guay. Así que os voy a destacar primero algunos trabajos que no están en ese top, y luego ya iremos con mis 5 trabajos favoritos de lo que es la música urbana en España en este 2016. El primero que os voy a destacar es Trap and Blues de KD Kane con AC3. Me parece la mejor mixtape que ha sacado KD este año, creo que ha sacado 3 o 4. Todo producido por AC3, con voces también de AC3, y es, digamos, la evolución lógica, o por lo menos una de las evoluciones lógicas que me gustaría que siguiese, pues sobre todo KD o Kurgan. Me parece que está bastante guay, está muy orientado al rollo que está haciendo Fuego, a un rollo mucho más chill trap, por decirlo así. Y con muchas más melodías y demás, incluso rollos latinos también dentro de lo que es el trap y el R&B. Y la verdad que bastante, bastante destacable ese mixtape. Luego podríamos también destacar el Slow Wine de Badial. Como ya sabéis, pues esta chica de Barcelona pues ha sacado su primera referencia, también me gustó, también hice review, me gustó bastante el mixtape, entre trap, dancehall, R&B, un poquito de todo dentro de lo que es la música urbana, incluso toques de electrónica, y la verdad que pinta muy bien, y para 2017 me parece que puede ser un nombre a destacar. Boys Don't Cry de Rels B, aunque no es que me la haya escuchado muchísimo, creo que, bueno, que es un rapper que tiene bastantes o varios registros, uno más clásico, digamos que es una de esos registros que más gusta a la gente, no sé por qué, cuando haces un 4x4 con rimas guay, que eso sí es cierto, caras más que intentando tirarte a la piscina, por decirlo así, y intentando hacer otros rollos, otras melodías, con otros beats y con otras temáticas, pero bueno, esto es España, ya lo sabéis. Y bueno, Boys Don't Cry me parece un disco bastante guay, con varios skits, está bastante ameno escuchar, la verdad que no se te hace pesado para nada, y también lo destacaría dentro de lo que ha sido este año en España. After Blood de Zem, aunque hay otra referencia de Zem que entiendo que ya sabéis por dónde van los tiros. After Blood también ha sido la última mixtape que ha sacado Zem en noviembre, y la verdad que también muy destacable, es uno de mis rappers favoritos de este 2016. Me parece que hay que, si no lo habéis escuchado, tenéis que escuchar sí o sí, es súper original, no he encontrado a nadie como él este año. Así que After Blood, un mixtape de 7 temas me parece, de obligada escucha. Calor de Pepe y Vicente el Vicio también entraría en este ranking antes del top 5. Es un EP de 5 temas, creo.
Y bueno, pues los granadinos, Pepe y Vicente el Vicio, la verdad que son, es una de las parejas que más me molan en España, lo que se está haciendo. Un rollo muy bailable, también con mucha influencia de fuego, pero más del rollo latineo. Tienen evidentemente mucha influencia del flamenco, de lo que es Andalucía. Pero también tienen un rollo, un sonido también medio europeo, con temas como Venga Entonces, que han sacado hace poquito. También es un rollo muy French, ¿no? Me mola mucho, y el EP es muy, ya os digo, muy veraniego. También salió en verano, se llama Calor, o sea, está todo muy centrado en lo que es ese concepto. Y nada, muy, muy recomendable, porque además es muy cortito el trabajo y seguramente os mole. Y bueno, ya para terminar, digamos, estos trabajos antes de meternos en el top, recomendaros también Raíces de Maca, que es un trabajo que me compré. También hice review, y bueno, pues es un disco que aunque está un poquito alejado de lo que es el hip hop, porque es Maca es un artista flamenco que luego evidentemente sí que mete en muchísimos, bueno, está metido, digamos, en lo que es la industria o en el panorama de la música urbana. He colaborado con muchísima gente de ahí, los beats son productores que están inmiscuidos de una manera u otra en la música urbana, y evidentemente el flamenco siempre lo mezcla con géneros urbanos, ¿no? Como el trap, como el reggaetón, como la bachata, bueno, varios. Y aparte, pues en este disco también incluye algún temita de salsa, alguno más puramente flamenco, como Vete de mí, ¿no? Que es una bolería. Y bueno, está muy bien. Este es un disco que, bueno, digamos como una segunda parte de lo que es Pureza, que sacó el año pasado, o en 2015, mejor dicho. Y nada, lo recomiendo también que lo descarguéis o que lo compréis. Y bueno, ya entramos en el top 5. Estos 5 trabajos sí que son de obligada escucha. No sabría ponerlos en un orden o en otro, porque a lo mejor te digo en este día te digo un orden y mañana te digo otro, porque me flipa los 5. Y además de igual manera, me parece que cada uno tiene su rollo, y me parece que están muy bien sacados todos. Unos tienen mejor sonido, mejor mastering tal, otros tienen mejor rapeos, pero me valen los 5, son muy válidos los 5. Voy a hablar primero del único trabajo del que no he hablado en este 2016, que es el último que salió, que es Siempre, pero no de Abolazain, sino de One Path. Mi Canario, la verdad que me ha sorprendido muchísimo, me lo recomendaron por Twitter, me lo recomendaron también colegas por Facebook, y le eché un oído y dije, joder, digo, es lo más cercano a lo que ha hecho Fuego, por ejemplo, en Fallado y Forever 2 este año, aquí hecho en España. O sea, me parece brutal lo que ha hecho One Path, un disco súper conceptual. Lo que sigue metiendo jerga también canaria, evidentemente, metiendo a sus colegas, está Índigo, está Chris Cafuné, bueno, no sé si hay alguno más por ahí, Choclock, que también es un tío que conocí hace relativamente poco, y me ha molado mucho el rollo que lleva. Y bueno, pues toda esta gente de Canarias que se suman, ¿no? A lo que es el mapa de música urbana en España, que antes no había, y en estos meses pues sí que parece que han metido el nitro, ¿no? Y se han colocado por lo menos en un espacio, ya tienen un espacio ahí en Canarias, y me parece que son otra gente que hay que tener en cuenta a partir de este año, a ver qué siguen sacando. Y de luego One Path, este Siempre, que además es muy parecido al rollo de Abolazain en cuanto a la portada, en cuanto al entorno gráfico de los vídeos en YouTube, me hizo mucha gracia. Hay que tener en cuenta sí o sí, o sea, lo recomiendo muchísimo este disco. Otros dos discos directamente que irían casi de la mano son dos mixtapes, perdón, Cuban Link y Jíbaro, de Big J y de Vicious, los dos componentes de Los Zafiros. El año pasado ya los puse como el top, con el Pink and Black, y este año son esas dos mixtapes de 20-22 temas cada una. Trap llevado al límite, con muchísimas melodías, con productores como Señor Ortega, como Fossi, que dan un dinamismo al disco, a las mixtapes acojonante. Tiene unos estribillos súper pegadizos, colaboraciones también chulas de su entorno, y sobre todo que en una mixtape colabora el otro miembro de Los Zafiros en la mitad de los temas. O sea, que son cosas así que prácticamente son temas de los dos, que el proceso creativo seguramente que lo hayan hecho entre los dos, porque también BJ produce, con lo cual dos mixtapes acojonantes este año. Blow, de Recycle J y FM, seguramente la referencia más, no sé si es porque salió en enero también, pero la que más me ha llegado quizá en el rollo sentimental, es la que más tiempo tiene,
y ha envejecido, bueno, envejecido, vale, ha pasado un año solo, vale, pero este año lo han llevado muy bien, lo dije ya en el review, se sacó el mixtape muy bien, se sacó este trabajo muy bien, con videoclips muy guapos, con el link de descarga, el mastering está de puta madre, productores, está claro, estaba Nana Bahía detrás, igual que en el otro trabajo que voy a comentar. Y me parece que Recycle J, evidentemente, con el cambio de culo a Recycle, ha hecho lo mejor que podía haber hecho en su carrera. Y ya SM, que ha sido una de las promesas de este año, pues Blow es una referencia que siempre tiene que estar en el top, ¿no? Y además lo he visto en varios tops, en varias webs, o sea que no me equivoco. Y ya por último, pues el disco de Ahora Zayn, siempre, evidentemente, cumpliendo ese top 5. Bueno, pues un disco que a la primera me dejó un poco frío, pero en la que empecé a escucharlo más veces me flipó, también con Banana Bahía detrás, como os he dicho antes, con ese tema Carretera, que es el bonus track, ¿no? Que al principio no incluyeron, pero luego en el formato físico sí que parece que lo van a incluir, y creo que le han dado una vuelta de tuerca a lo que era la música de C. Tangana, lo que venía siendo, ¿no? Esa influencia de Drake muy marcada, ha pasado a ser varias influencias, ¿no? Dentro del chill trap, el rollo de Travis Scott, el rollo de Zuga también, incluso en Carretera hay mucha influencia de ese estilo del nuevo trap en Atlanta, que ha llevado Lil Yachty, ¿no? Este año, estoy súper orgulloso de haberla comprado y es claramente una referencia de este año. Una vez dicho esto, de haber destacado estos trabajos, también quería destacar a algunos artistas que no han sacado trabajo o que han sido rookies, ¿no?, en este año. Me gustaría que no se quedase sin su sitio. Por una parte, Northwestside, que para mí es el mejor grupo aquí en España. Este año han sacado como 4 o 5 videoclips y han estado súper a la altura. Smart K, también de Blue Invaders, colega también de Zem, de Kinefri y demás. Ha sacado también cositas, ha sacado un EP o un maxi al final de año y varios videoclips y ha estado muy guay, han estado al nivel. Destacaría por supuesto a Chanel este año, aunque ha habido cosas que no me han gustado de ella, creo que tiene bastante futuro si se centra y tiene algunos videoclips muy chulos, está empezando a trabajar con productores de renombre y creo que bueno, su trabajo debe venir ahora en enero, en febrero, por ahí, porque ya creo que lo ha grabado en París y tal, y muy a la espera de ver lo que hace, porque creo que es una chica con mucho futuro y evidentemente a tener en cuenta. Y ya por último, no me puedo despedir sin nombrar a Michael de la Calle, que me parece que ha sido el pelotazo, ¿no?, de este año, también canario, R&B, de lo más destacado del R&B en este país, incluso también por el tema de las visualizaciones, ¿no?, porque es un tío que de la nada en este año ha llegado a todo, y con vídeos en YouTube al principio normalitos, incluso con cover, y ahora están haciendo unos temas acojonantes, lleva 3 o 4 videoclips que están muy guapos, y es de lo poco en Canarias que ha salido ese rollo de R&B y demás, que no se tira ni a la pachanga, ni al electro latino, ni a estos rollos, con Quiroga de productor y haciendo de verdad unos auténticos hits que llevaba tiempo sin ver, ¿no?, en el R&B español, si es que lo había visto alguna vez. Así que nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo, en el que hablaré de lo mejor del urban latino de 2016. Vivas me quieren en sus coños, yo con un dolor de muelas que me lleven los demonios.